tal vez una contradicción de Rodrigo Quesada, y lo digo sin intentar polemizar, es que evalúe a un tipo como Chuti, que Chuti es un en sí ordinario. Es decir, que no consigue técnicamente cosas que escapen a lo racional. Yo defiendo la aparición de la figura de Quesada, le pongo sus límites, pero la defiendo. ¿En qué sentido? Quesada aparece en un momento histórico en el cual los generadores de contenido se habían vuelto los propios en sí. Los propios en sí habían pasado de batallar a ser generadores de contenido. Y por lo tanto, esto lo marcaba hace 2 o 3 años, Rodrigo Quesada venía a decir lo que pensaba, y ese decir que lo que pensaba, sea lo que sea eso, rompía con cierto no decir nada de los propios competidores. Cuando uno mira a los competidores hay un respeto por ahí demasiado alto y no dicen lo que piensan. Entonces la reacción termina siendo una reacción a media. Creo que si yo reaccionaría, posiblemente me pasaría lo mismo en este momento que cuando empecé, tal vez no conocía a nadie y por lo tanto uno por ahí podía, también en otra época, pero creo que en un momento cuando aparece Rodrigo Quesada, el tema de romper este halo de buena camaradería, de políticamente correcto, creo que apareció siendo políticamente incorrecto, y eso creo que lo terminó de posicionar en el lugar que estaba, más allá de la regularidad de él. Creo que históricamente aportó esto que me parece muy importante para lo que es el freestyle. Creo que después, peligrosamente, desde distintos lugares, fue un poco el catalizador de estas corrientes que tienen que ver con lo antitécnico, lo atécnico, esta idea de rimas que no sean convencionales. Pero me parece muy interesante estas rimas que no sean convencionales. Uno podría hacer, yo amo varios en sí que podríamos trabajarlos en algún momento, que van como en contra del oficio. Está en contraste con cierta visión pesimista, con cierta idea media religiosa, moralista, mística, que surgió estos últimos 2 años. Creo que cuando se habla de las redes, de las discusiones en las redes, de los generadores de contenido, de esa discusión que se da, de alguna manera está de fondo esta discusión con cierta religión del freestyle, esta idea de cierta intolerancia del freestyle, cierta caza de brujas del freestyle, que contrasta con esta idea de nivel. Entonces, ¿cómo voto? ¿Cómo votan los jueces? Acá aparece otra figura, los generadores de contenido por un lado en este ecosistema, por otro lado nos metemos ahora con lo que serían los jueces. Y acá es importante, a veces influye un criterio y el otro. Y quiero dar un pasito más con respecto a esto. Estos generadores de contenido muchas veces terminan pregonando un elitismo de entre nosotros decidimos, juzgamos. Y acá aparece algo importante donde se cruza con los jueces, que tiene que ver con qué, cómo voto, qué cantidad de puntos voto. Si yo voto, como hace por ejemplo Juancín, en un promedio de 2, ¿no? El 2 aparece como un punto intermedio, como una especie de promedio. Esto era un poco cuando yo era juez del FMS en 2019, en esa reunión que tenemos con Mufasa, que en ese momento Mufasa estaba dentro de Urban, se hablaba de este 2 y que permitía un 1, un 3, un 4. Era como una idea de si el puntaje era de 1 a 4, el 2 suponía como una media. Cuando Rodrigo Quesada le baja al 0.50 o al 1 como promedio, obviamente lo que se genera es un cambio de criterio. El cambio de criterio supone muy interesantemente cómo posiblemente, si yo elijo puntuar con 2, voy a terminar valorando la regularidad. En cambio, si yo valoro con 0.50 lo que es estándar del oficio, cuando puntúo voy a saltar a puntos como 3, 4, y ahí lo que voy a valorar es lo excepcional. Lo ordinario, lo extraordinario.
¿no? Y entonces acá, si uno busca, por ahí quedaría mejor así. El 2 por ahí trabajaría lo ordinario y lo extraordinario. Lo botaría cuando yo intento poner una media baja, anular de alguna manera la planilla y solamente botar los puntos altos de la planilla. Obviamente, y ahora fíjense, si botamos con el primero o el segundo, vamos a cambiar concretamente los criterios. Yo creo que hasta acá me parece muy interesante. Digo, si botamos la final con el criterio de arriba, posiblemente el ganador sea 1. Si lo botamos con el de abajo, posiblemente sea el de abajo. Quiero decir, uno u otro va a cambiar según si yo evalúo el techo, los puntos más altos, los highs de la batalla, o los puntos más bajos, o los puntos más regulares de la batalla. Esto es importante. Si yo no evalúo el oficio, obviamente cuando un en sí está buscando, no van a sacar diferencias en ese punto. Y creo que acá es importante. Yo creo que tal vez acá lo que deberíamos pedirle a los jueces y posiblemente a los generadores de contenido o a los jueces que terminan siendo influenciados por estos generadores de contenido o al revés, es cierta coherencia en algún punto entre una cosa y la otra. Porque si yo soy un generador de contenido y utilizo la escala de abajo, que es lo que busco, es lo extraordinario, después lo puedo evaluar de manera caprichosa aún en sí que, y esto es un poco la pregunta que me hacían, por ejemplo, tal vez una contradicción de Rodrigo Quesada, y lo digo sin intentar polemizar, es que evalúe a un tipo como Chuti, que Chuti es un en sí ordinario. Es decir, que no consigue técnicamente cosas que escapen a lo racional.